Entonces, que sepan, está trabajando ahí el gobierno del estado y ayer tomamos algunas acciones para que Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pueda apoyar de tal manera que en esta misma semana puedan abrirse todos los caminos. Pues eso sería de Protección Civil. Es atención a las causas. Bueno, esta es la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en los estados. Adelante. El primer eje es atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos. El segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, es sumamente importante mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia Secretaría, con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de formación, profesionalización, capacitación definido por una doctrina militar, bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos con la disciplina militar. Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia. Estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional como su sistema educativo que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene. Hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México, que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante. Aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133.000 elementos es muy importante. Esto, un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. La Guardia Nacional en este sexenio, en la administración anterior, avanzó muchísimo. Ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. No se trata solo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos, usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia, es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada.
Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. El día de hoy, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad nos trasladaremos a Culiacán para supervisar tareas y reunirnos también con el gobernador. Es muy importante trabajar de la mano con mecanismos permanentes de colaboración activa. Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Para cumplir estos objetivos, hemos planteado diversas líneas de acción. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, la inteligencia financiera se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables. Incrementaremos las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Considerando que existen diversas instituciones que generan inteligencia, tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. Mediante el Secretariado se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales cuando sea requerido. Para poder implementar las acciones prioritarias, se desarrolla un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto. Este modelo contempla acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario. Vamos a implementar diagnósticos regionales del fenómeno delictivo con una prevención focalizada e inteligente donde se contempla un programa de atención a la extorsión y cobro de piso, además del despliegue de unidades especiales que cumplimentarán órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia. En este punto es muy importante trabajar con las fiscalías locales, ya que, como saben, el 80% de los delitos que se cometen son del fuero común. Dicho modelo también contempla el seguimiento a la vinculación a proceso de los objetivos detenidos y de sus bienes asegurados. Cabe resaltar que en las entidades de mayor incidencia delictiva, como son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, hemos generado una estrategia de intervención para el combate a los delitos de alto impacto basada en la estrategia antes referida. Recordarán que las bases de la estrategia descrita anteriormente las implementamos en la Ciudad de México, donde bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, trabajamos en una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, lo que nos permitió reducir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto a menos de la mitad. Por ello, desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, vamos a trabajar con todas las entidades federativas porque estamos convencidos de que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida. Aprovecho para agradecer especialmente al Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, por su decidida colaboración en estas acciones y brindar las capacidades operativas y de investigación de la Fiscalía para el éxito de esta estrategia. También, por supuesto, a mis compañeros, a los miembros del Gabinete de Seguridad, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raimundo Morales, con quienes reafirmamos el compromiso de sumar los esfuerzos del Gobierno de México para tener un país más seguro, más próspero y más justo. Muchas gracias. Con más detalle de acuerdo a las preguntas que nos hagan. Lo primero
muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. De Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que eran lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. En esta estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo. Es decir, una estrategia integral focalizada que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo. Se mantiene Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, los trabajos de cultura que había, de semilleros, pero además estamos fortaleciendo este programa. Las secretarías del gobierno de México van a apoyar completas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato. Zonas de mayor índice delictivo, junto con prevención, con trabajo, con Secretaría de Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones, que en Guanajuato es el estado de la república con mayor número de adicciones. ¿Por qué no me ponen la gráfica, pero no por 100.000 habitantes, sino totales, homicidios totales, en todo el año? Guanajuato es, por mucho, el estado con mayor número de homicidios, pero es también el estado con más jóvenes con adicciones. León, Guanajuato, increíblemente, es el municipio con mayor número de pobres en el país. Es el estado donde el salario medio es menor que el salario mínimo. Entonces, evidentemente, hay un modelo de desarrollo que fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar, ya una parte la venía haciendo el gobierno del presidente López Obrador, pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas. Eso es lo primero. Y el año que entra ya entraremos con algunos recursos adicionales para estos programas. Dos, consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el general secretario tiene un programa muy claro de consolidación y fortalecimiento de la Guardia, que permita fortalecer sus capacidades con su propia comandancia, pero es una virtud que esté hoy en la Secretaría de la Defensa Nacional. Les pongo algunos beneficios que tienen los elementos de la Guardia Nacional o las participantes de la Guardia Nacional. Tienen acceso a los servicios de seguridad social del ejército. Tienen la capacitación que reciben los elementos del ejército. Tienen su propia carrera
Los mandos son oficiales que están capacitados para ello. Es decir, se está consolidando una institución. Si no hubiera quedado en la Secretaría de la Defensa Nacional y hubiera quedado en manos exclusivamente de lo que decidiera el siguiente presidente o presidenta, pues entonces, como fue con la Policía Federal, que cambiaron los mandos de acuerdo a los amigos que tenían los secretarios en turno que entraban por si venían de algún lugar. No, aquí es una institución con sus propios oficiales, mandos consolidados. Entonces vamos a consolidar la Guardia Nacional y su vinculación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que permita la colaboración en distintas áreas ahí donde se requiere. Lo tercero, inteligencia e investigación. Ahí es donde vamos todavía a fortalecer más. Se crea el Sistema Nacional, hoy vamos a firmar la iniciativa para enviarla al Congreso, para que haya coordinación de los sistemas de seguridad, de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y finalmente, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con los estados, con los fiscales estatales y las Secretarías de Seguridad Estatales. Esta es la gráfica. Fíjense, el rojo, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Entonces, Guanajuato, pues, evidentemente, además, sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país. La gobernadora se va a reunir con el secretario de Seguridad, pero es muy importante, ustedes saben todos los problemas del fiscal, se queda, parece, hasta enero, pero pues ya el secretario va a platicar con la gobernadora del tema de la seguridad en Guanajuato. Pero vamos a apoyar de manera integral. Bueno, esta es la Estrategia Nacional de Seguridad y evidentemente se lleva en los